estamos en una época que hay mucha humedad y temperatura, y estos insectos, familia de los arácnidos, andan, o sea, están, hoy se están refugiando en cámaras sépticas, en cloacas, en lugares oscuros, si bien con humedad, materiales de construcción, y bueno, y nosotros nos encontramos con ellos fortuitamente, o sea, ellos son de hábitos nocturnos, entonces por ahí dejamos la ropa en el piso, al otro día hay que tener precaución de sacudir la ropa, de una inspección mínima, rápida, y con eso evitamos accidentes, que en definitiva son accidentes, porque no son animales que te van a venir a correr o a picar o a atacar. Si de noche ellos cazan mayormente cucarachas y otros insectos, y bueno, uno no tiene que enloquecerse ni tampoco preocuparse, pero sí ocuparse. El tema en esto son los niños, las criaturas, o sea, chicos que pesan menos de 6 kilos. Obviamente que esto habría que chequearlo con un pediatra, pero es importantísimo acudir rápido al médico ante un accidente. El veneno es bastante complejo y no en todos tiene problemas. Sí está en la literatura descripto de que picaduras múltiples y con menos de 6 kilos puede ser mortal. Sabemos que hay diferentes tipos de alacranes. ¿Cómo identificamos cuál es el venenoso? Básicamente hay dos géneros importantes, Botryurus y Titius. Y dentro de ellos las características más importantes son el Botryurus, que si bien es el inofensivo, es más parecido a un como un cangrejo, con unas pinzas más grandes, más oscuro, es un animal, es un bichito más tosco, más ordinario. El otro es un bichito más marroncito, color arena. Las pincitas son más bien finitas y no gruesas. Tiene un doble aguijón. Tal vez es muy difícil verlo en el momento por el miedo que nos da a ver un alacrán, pero no hay que tenerlo miedo. O sea, lo que hay que tratar es tratar de, con cuidado, con alguna tapa o algo, poder capturarlo y guardarlo. Obviamente no estar manipulando ni jugando con un bichito de esto, porque, o sea, tiene sus complicaciones. Muy bien, ¿cuáles son las diferencias? Entonces las diferencias serían esas. Uno es más marroncito y el otro es mucho más oscuro. Uno es más oscuro, con pinzas más toscas, tipo cangrejo, grande, y el otro es pinzas más finas, color marroncito, color arena, y las pincitas son finitas, bien delgadas, y un doble aguijón en la cola. Eso es lo más importante. En esta zona, particularmente acá donde está la veterinaria, en la zona acá de Almafuerte, Rivadavia, Belgrano, acá, nosotros normalmente encontramos alacranes y bueno, o sea, tratar de hablar con los chicos y tomar precauciones. Como te decía, a la noche andan, hay que tener cuidado con la ropa que nos ponemos, las zapatillas revisarlas, los gorros, sombrero, todas las cosas, o sea, tener precauciones. Y si tenemos chicos chicos, bueno, las cunas obviamente cerrarlas, separarlas de la pared. No echar venenos en las cámaras sépticas de los baños, porque ellos suben y en definitiva le estamos tirando veneno en un lugar que están alojados y lo vamos a obligar a salir a nuestro domicilio. Entonces, tratar de buscar de hacer otro tipo de control fuera de la vivienda y no dentro. Tapar las rejillas Lo de con... la rejilla es buenísimo, o sea, vienen hoy un montón de rejillas para tapar y evitar que grillos, cucarachas y alacranes suban desde las cámaras sépticas de las cloacas hacia nuestro domicilio. Muy bien. En caso, yo sé que por ahí es más recomendable un médico pediatra o un médico en sí, pero la primera picadura, ¿qué hacemos? Mirá, yo tuve una experiencia con un alacrán cuando estudiaba, me picó medio que, o sea, uno se pone medio loco en el momento, preocupa, incluso hay picadura de alacrán en mascota, hay consulta en perro, en gato. Hay consulta. El veneno es bastante complejo y es depende de cada persona. Es como cuando a uno lo pica una abeja, hay gente que reacciona mal y tiene un shock anafiláctico y eso es muy grave y hay que tratarlo rápido, y hay otros que no pasa nada. En este caso arde muchísimo en la zona del lugar, se recomienda poner hielo, algún apósito como para no, o sea, es bastante doloroso, un ardor.
pero lo recomendable siempre es consultar con un médico, o sea, rápido, ver a ver qué se puede hacer y demás. Son consultas frecuentes de esta época. Bueno, muchísimas gracias. A vos.